Somos un grupo de mujeres autoconvocadas, trabajadoras, graduadas y estudiantes de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, de las sedes Trelew y Comodoro Rivadavia, y del Instituto Superior de Formación Docente Artística número 805. Todas nosotras hemos recibido distintos tipos de violencias por parte del profesor Bruno Sanzi, docente de ambas casas de estudio. Violencia física, simbólica, psicológica, amenazas, extorsiones, actos de humillación, hostigamiento, discriminación, persecución política, abuso de poder, entre muchas otras. Nuestros testimonios reflejan la sistematicidad de los actos de este docente. Los relatos que aparecen en nuestra denuncia refieren a diferentes situaciones de violencias que hemos sufrido cada una de nosotras en diferentes momentos de nuestras carreras y profesiones, sin ser entre nosotras contemporáneas. Hemos logrado instalar en nosotras el miedo como mecanismo para frenarnos. Por eso gritamos bien fuerte que el miedo ya no nos paraliza, que el miedo cambió de bando y que ya no nos callamos nunca más. Es un grupo de mujeres autoconvocadas que en el día de hoy ha formalizado una denuncia ante organismos administrativos, concretamente ante la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y en el Ministerio de Educación de la provincia, denunciando situaciones de violencia, discriminación y abuso de poder por parte de un docente, que es docente en ambos establecimientos y del cual estas mujeres han sido víctimas. Ellas han hecho denuncias a lo largo de estos años, formalmente dentro de las instituciones, y no han tenido respuesta, y entonces ellas han entendido que la manera de que realmente las instituciones den respuesta, se hagan cargo de esta situación, fue visibilizar la denuncia, y además de una manera de protegerse, porque esta es una persona que ejerce actualmente un cargo de poder.